buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Estoy muy pero que muy pero que muy contento, de verdad lo digo, de poderos traer este vídeo porque en él hay un tesoro hermanos, un tesoro que no es mío, un tesoro que ha hecho con mucho amor un hermano durante mucho trabajo, lo vais a poder constatar con vuestros propios ojos, que creo que es muy importante para todo el pueblo de Dios y por eso os lo comparto. En el pasado mes de noviembre le dije al Señor algo parecido a lo que le dijo la Virgen en las bodas de Cana. Señor, no tienen vino. Cuando le pidáis algo al Señor, haced lo mismo. Señor, no tengo esto. Señor, no tengo esto. Ayuda mucho, creedme. Yo le dije, Señor, no tengo conocimiento profundo sobre las revelaciones privadas católicas acerca de los últimos tiempos. He leído bastantes de ellas. Incluso unas pocas las conozco. Bastante a fondo, pero en su mayoría no las tengo, no las conozco, señor. Y a las dos semanas, hermanos, me llegaron estos dos libros, fijaos. El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas, volumen 1 y volumen 2, hermanos. Me llegaron al apartado de correos, yo no me lo podía creer, digo, pero Dios mío, si es lo que te acabo de pedir. Y además, con la portada de Jesús del Sagrado Corazón de Jesús que hay en Garabandal entonces era era todo como muy muy curioso sinceramente y pude conocer al poco tiempo providencialmente en el viaje que hizo Mauricio Zaeta a, a España en una de las ciudades en las que fuimos pude conocer en persona al autor y me transmitió mucha confianza y hace cosa de dos semanas me animé a llamarlo para darle las gracias por el libro y charlar un rato con él y me dijo que hiciese con el libro lo que quisiera me dijo César el libro es de la Virgen así que eh, te lo entrego para que hagas con él lo que quieras y claro ante esta tesitura me dijo puedes subirlo a Amazon puedes eh, imprimirlo puedes lo que sea y dije yo señor qué es lo mejor para que mis hermanos tengan este libro y lo mejor claramente es lo que hemos podido hacer con la ayuda de la web Como Vara de Almendro. Porque eh, acaban de publicarlo gratuito en PDF para todo aquel que lo quiera. Son 600 páginas, hermanos. ¿Por qué hay más de 50 razones? Porque hay 63 personas, santos, beatos, venerables, siervos de Dios, católicos que han tenido visiones, revelaciones sobre los últimos tiempos. Y hermanos, ¿qué queréis que os diga? Es una pasada, por favor, id a la descripción. Os dejo dos enlaces. Uno a la reseña que ha escrito el equipo de Como de Almendro sobre el libro, por si queréis leerla. Y otro directamente al PDF, al libro. Veréis que en la portada pone volumen 1. El volumen 2 está incluido en un mismo archivo, ¿vale? Eso lo hemos hecho para que sea más cómodo. Es decir, es un solo archivo de PDF de casi 600 páginas para que podáis, hermanos, ahora que tenéis tiempo en casa de leer, etc., pues si queréis profundizar en este tema podáis hacerlo. Y junto con ello, con que es el deciros que tenéis este libro para vosotros, hermanos, deciros... Algunas reflexiones en torno a este tema tan controvertido, tan ignorado por el pueblo de Dios sobre los últimos tiempos. Deciros algunas muy breves consideraciones, porque no quiero que este vídeo se alargue, ya llevamos cuatro minutos, más la intro, más la outro. Pero sí que creo, hermanos, que es necesario que os transmita una serie de reflexiones que tengo al respecto. Porque, en primer lugar, el pueblo de Dios hoy en día ignora, incluyo a todo el pueblo de Dios, la mayoría de los sacerdotes y obispos también, ignora qué es lo que podemos saber y esperar sobre los últimos tiempos. Porque no es un tema que se enseñe en catequesis, porque no es un tema que se suela predicar desde los ambones. Por las causas que sean, no voy a entrar, pero la realidad es que no es un tema muy manido, no es un tema muy recurrente, al contrario. Es un tema que suele quedar, bueno, en un segundo plano, es un tema que suele quedar, hasta diría, despreciado casi, porque con la consigna de no sabemos ni el día ni la hora, se sacan toda una serie de conclusiones, y digo se sacan de forma impersonal, se saca una serie de conclusiones que no se concluyen correctamente por razonamiento lógico de esa eh, premisa nadie sabe ni el día ni la hora estamos de acuerdo pero de ahí se puede deducir por ejemplo que no sepamos de ningún modo no podamos tener ninguna pista de ningún modo de cuándo va a ser porque os recuerdo hermanos que el señor le dijo al profeta Amós u Oseas no recuerdo cuál de los dos perdonadme me parece que era Amós le dijo que el Señor no hace nada sin avisar previamente a su pueblo. Y así lo ha hecho toda la historia. De hecho, el propio Jesucristo recriminó a los fariseos de corazón endurecido de la época el no saber interpretar los signos de los tiempos. Porque eso les hacía no reconocerle a Él que lo tenían delante. No pudieron los magos de Oriente conocer que algo extraordinario estaba pasando en el mundo. No pudieron tantos otros siervos de Dios como el profeta Simeón y tantos otros reconocer al Mesías cuando lo vieron. Si lo hicieron, sería quizá porque estaban estudiando, esperando, deseando que viniese el Mesías. Claro, aquí hay una cuestión y es que, por un lado, no es un tema que se comente mucho. Por otro lado, es un tema que, en cierto sentido, puede incomodar. Porque claro, la venida del Señor, la segunda venida del Señor, la parusía, implica que todo el mundo, ¿eh? el planeta tal y como está constituido, va a dejar de estar tal y como está constituido. Y aquella persona que se sienta muy apegada a algo perecedero, a algo que es ceniza, no quiere que le toquen su chiringuito casi hasta le molesta que venga el Señor. Además se junta también que ha habido tantas sectas protestantes que con el cuento de Ya viene el lobo, ya viene el lobo y nunca viene, porque son protestantes y no están en la verdad, han fallado tantas veces, que escuchar a un católico decir, como digo yo, que el Señor está pronto, que mi generación va a ver, muy probablemente, casi con total seguridad, la venida del Señor, vamos, casi con total no, lo digo, estoy seguro, hermanos, estoy seguro, porque hay un montón de razones y de signos para pensar esto. En primer lugar, ¿sabes, hermanos, que por la Sagrada Escritura, por el magisterio de la Iglesia, dos de los tres pilares de nuestra fe, tenemos un montón de pistas, para reconocer los signos de los tiempos y poder decir está cerca. En primer lugar, el anuncio del Evangelio en todas las naciones. En segundo lugar, la gran apostasía del mundo y de la Iglesia. Cosa que estamos viendo ante nuestros ojos. Eso para empezar. Nos podemos ir al catecismo y ver qué dice el catecismo sobre este punto. Fijaos lo que decía... Este santo, hermanos, me sorprendió muchísimo cuando lo leí. Dice San Pedro Canisio, ojo, teólogo y doctor de la iglesia. Hay menor peligro, hay menor peligro en creer lo que con alguna probabilidad nos refieren personas de bien, cosa no reprobada por los doctores, antes que rechazarlo todo con espíritu temerario y de desprecio. Repito, hay menor peligro, menor peligro en creer lo que con alguna probabilidad nos refieren personas de bien, cosa no reprobada por los doctores, antes que rechazarlo con espíritu temerario y de desprecio. Hermanos, estos libros, este libro, porque son dos tomos, este libro es una recopilación de las más importantes 63 revelaciones privadas a católicos sobre los últimos tiempos. Si en la asignatura, perdón, si en la carrera de teología existiese una asignatura llamada Revelaciones Católicas sobre los últimos tiempos, este sería el manual, porque es maravilloso, hermanos, es en serio. Yo estaba flipando mientras lo estaba leyendo porque además lo estructura de una manera Maravillosa, ¿sabéis que en el libro del Apocalipsis San Juan escribe a siete cartas distintas? Y si bien es cierto que las siete iglesias, los siete mensajes, las siete cartas están destinadas a la iglesia universal de todos los tiempos, y que cualquiera de nosotros como pueblo de Dios y como individuos podemos leer cada una de las siete cartas, y en todas de ellas el espíritu se nos puede remover y nos puede interpelar, este autor recoge una idea de Castellani que me parece maravillosa, y es que cada una de las siete cartas son enviadas precisamente a cada una de las etapas de la iglesia. La etapa martirial, etcétera, 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 etcétera. Siendo la séptima carta la dedicada a la iglesia tras la parusía. A la iglesia en el mundo tras la parusía en ese mundo que son los cielos nuevos y la tierra nueva, tantísimas veces expresada en la escritura y bueno, pues por tantísimos doctores y santos de la iglesia. Eh, es una pasada, de verdad, hermanos. Y yo además quiero que sepáis que porque el Señor no hace nada sin avisar antes a su pueblo, me pregunto, ¿acaso el Señor? no iba a advertir, avisar, preparar, concienciar a su pueblo de la proximidad de su segunda venida. A medida que ésta se fuese acercando, y es que, hermanos, a medida que ésta se va acercando, el Señor, por medio de la Santísima Virgen, en numerosísimas ocasiones, ha ido manifestando cada vez con más frecuencia, especialmente en los dos últimos siglos, la proximidad de dicha venida. Me llamó muchísimo la atención el mensaje que se dice en Garabandal. Dice la Virgen en Garabandal, ya estáis en los últimos avisos. Y lo dijo hace 60 años. Y si bien es cierto que para Dios un día son mil años y mil años son un día, como nos dice San Pedro, también es cierto que cuando dicen algo lo dicen por algo. Y hubiese sido un poco raro que en el siglo III una revelación mariana hubiese dicho, ya estáis en los últimos avisos. Fijaos hermanos que hay revelaciones en estos 2000 años de historia, como por ejemplo la del buen suceso en Ecuador, que da un montón de detalles sobre este momento. O la misma profecía de San Francisco de Asís sobre los dos papas, el verdadero y el falso. Y que aquellos que siguieran al verdadero Sumo Pontífice serían tachados de cismáticos, de herejes. Tantas otras, hermanos. Mirad, es como, un, como una especie de puzzle. A medida que he ido conociendo más y más número de revelaciones, os podría leer todas las que hay. Pero prefiero que vayáis vosotros a verlo con vuestros propios ojos. Pero a medida que he ido viendo, vas armando como un puzzle. Y vas viendo que realmente... Que, o sea, que realmente... Tiene muchísimo más sentido pensar que el Señor está muy próximo que pensar que ya llegará. Hay muchos signos, hermanos, muchos. Por eso es preciso que nos preparemos bien. Es preciso que nos lo tomemos en serio. Porque mejor es equivocarse y haberse preparado bien que no prepararse y después equivocarse. ¿Me explico? Porque en definitiva cuando un católico se prepara para el final de los tiempos, cuando un católico se prepara para la venida del Señor, se está preparando en definitiva para el encuentro personal con el Señor, que puede acaecer esta noche. Cuando un católico pone como telón de fondo de su vida espiritual y como punto de partida, que el Señor está pronto, que el Señor está cerca, entonces muy, mucho más probablemente se encontrará con Él después de muerto. Tendrá ya su alma preparada, abonada, tendrá frutos de santidad, tendrá talentos que devolverle al Señor. ¿Qué mal puede haber? ¿Qué perjuicio para el alma puede haber por considerar que el Señor está cerca? Cuando además... El cielo, incesantemente, por medio de muchísimos santos beatos, nos está diciendo que está cerca. ¿Acaso no será más perjudicial vivir mirando para otro lado? ¿Acaso no será más perjudicial no atender con espíritu temerario y de desprecio las revelaciones que alguien nos recomienda, alguien de bien? La misma iglesia que los doctores no reprueban. No hay en estos dos tomos ni una sola aparición condenada. Todas las que hay son o reconocidas o permitidas. Porque hay personas que no conocen la diferencia entre permitida y aprobada. Y la diferencia es muy fácil. No la ha proclamado la iglesia definitivamente y la tiene en estudio. Pero ninguna las ha condenado. Ambas las permite creer. Ambas las pone a disposición del pueblo de Dios para que cada cual haga su discernimiento y actúe en consecuencia. Por eso, hermanos, de verdad, os animo muchísimo, os animo de corazón a leer, reflexionar lo que tantos santos y beatos han visto y han oído y han escrito para que las generaciones posteriores pudiésemos conocerlo. No sabíais que en el pueblo de Israel, mientras estaban en Egipto, hubo muchos que se quejaban del desierto, hubo muchos que preferían haber seguido siendo esclavos antes que estar libres en el desierto. Y esa dureza de corazón, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Esa dureza de corazón. Les pasó factura al pueblo. Y solo entraron dos familias a la tierra prometida. Todos los demás que entraron eran descendientes de descendientes de los que salieron de Egipto. Y fueron naciendo y creciendo en ese lapso de 40 años en el que el Señor lo estuvo dando vueltas para ver si el pueblo empezaba a aprender que lo verdaderamente importante es Dios. Que solo hay una cosa importante. Que todo lo demás. Es ceniza, hermanos. A mí me ayuda conocer las revelaciones privadas sobre los últimos tiempos, a valorar que solo una cosa es importante. Me ayuda a desprenderme de este mundo. Estoy feliz de esperar al Señor. Estoy deseando que llegue. Serán los malvados los que dirán a los montes, caed sobre nosotros. Serán los malvados los que no quieran. Ver ese día. Son ellos los que no tienen hambre y sed de justicia. Son los que odian a Dios, los que no le esperan. Por eso el ángel de la paz en Portugal, en Fátima, nos dejó esa preciosa oración. Señor, yo te, yo te adoro, te creo, te espero y te amo. Y te pido perdón por los que no te adoran, no te creen, no te esperan y no te aman. Yo vivo mi vida mirando al encuentro con el Señor. Yo organizo mi vida, me dejo llevar en función de esa máxima. Me dijo el sacerdote una vez, nosotros, nosotros tenemos que ser como los pájaros. Los pájaros sin el viento, si no existiese aire, no podrían volar. Pero si no abren las alas, tampoco pueden volar. Nosotros solo tenemos que abrir las alas. Y entonces el viento de Dios, el susurro de Dios, el soplo del Espíritu Santo de Dios nos hará volar. Hay católicos que intentan volar y no abren las alas. Y hay católicos. Que se ponen a volar, pero donde no hay viento. Y tampoco pueden volar. Me da una libertad de espíritu, hermanos. Pensar que el Señor es el rey de la historia. Pensar que todo lo que está pasando lo tiene Él controlado. Me da una alegría indecible. Me hace ver toda esta situación con una esperanza cierta, firme, una esperanza fundamentada y completamente real. Y hoy en día el pueblo de Dios está bajo el dominio del faraón. Hoy en día tantos pequeños andan como ovejas sin pastor y el Señor se conmueve en sus entrañas. Y hoy en día muchos de los que viven bajo el yugo del faraón quieren seguir viviendo bajo el yugo del faraón. Muere un niño de hambre cada cuatro segundos en el mundo. Y sin embargo, la sociedad occidental cristiana, post-cristiana, anticristiana hoy en día, en la opulencia, cuando viene un virus grave, queda desbordado a nivel espiritual, psicológico, económico. No pongáis vuestra seguridad vital en nada que es ceniza. La ceniza es todo lo que vemos con los ojos de la carne. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni ladrones. Aquí, sin embargo, constato que a muchos católicos les incomoda la idea de que el Señor venga. Prefieren pensar, cuando sea será, prefieren no pensar. Prefieren ser agnósticos, agnósticos, no se puede saber de esta cuestión. Y eso es porque quizá no aman a Dios por encima de todas las cosas. No pasa nada, si eres un católico de esos, le puedes pedir perdón a Dios. Lo puedes hacer. No basta con rezar, hermanos. No basta con rezar, lo digo siempre. Hay que formarse. Oración, formación y acción. Dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. Y estos dos libros, este libro, es una manera maravillosa de formarse. Porque la iglesia nos lo da, porque Dios nos lo da. Y sirve para que tu encuentro con el Señor sea feliz y no el rechinar de dientes. Cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros. Cuánta paciencia. Pero además de paciencia... También tienes sabiduría. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Pues espero que sí, Señor. Espero que sí la encuentres. Y puedas decir de muchos: Muy bien, siervo fiel y cumplidor, pasa al banquete de tu Señor. Y espero que no puedas decir de nadie. Apártate, no te conozco. Es el momento, hermanos. Creedme. Muchos católicos lo estamos sintiendo, lo estamos pensando, lo estamos sosteniendo. Que estamos en, los fin de los, en el fin de los tiempos. En el final del fin de los tiempos. Porque el fin de los tiempos empezó con la Pascua de Jesucristo. Estamos en el final del fin de los tiempos. Estamos en el momento previo y casi inminente a la parusía. Muchos católicos lo estamos diciendo por primera vez en la historia. Es una locura pensar que haya católicos en el momento previo a la parusía. Que no lo digan al pueblo, es que acaso el Señor no va a suscitar en su pueblo que hay algunos que lo digamos. Nunca, nunca, nunca en no dos mil años el pueblo de Dios lo dice. Sino ahora, no será acaso porque es ahora el momento y hay que prepararse y hay que vestirse de ceniza como nos dijo la Virgen en Aquita hace unos meses, 40 días antes de que se detectara el primer caso de COVID-19. Acabo de hablar con Chita también. Bueno, hermanos, no me alargo más. Eh, Dios mediante, os subiré... ...vídeos sobre este libro. ¿Vale? Os subiré, os subiré... ...no todas, no las 63... ...pero sí las que consideré más significativas. Porque... ...son fascinantes, de verdad, lo digo... Y es que coinciden tanto con lo que estamos viendo que por eso digo que el Señor está cerca. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.